Capitanes, en donde del lado de Pumas vemos como capitanes al número 5, Valencia. El número 45, Andrés Delgado. Número 22, Julián Barreiro. Número 26, Iker Carre. Un doble pase.
por parte de los Leones Cuernavaca en la recepción. Le da 10 yardas a su equipo. Listo, lo van a colocar en la yarda 39 del campo de los Pumas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Leones. Patada de
de kickoff por parte de los Pumas. Julián Barreiro de nueva cuenta a realizar la patada. Coloca el ovoide, toma su distancia. Y aquí viene listos derecha, listos izquierda. Una pequeña finta y aquí viene ahora sí la patada de salida. El fin de regreso por parte de los Leones. Por el centro, pero la defensiva de los Pumas va a defender muy bien. Alcanzamos a ver ahí en el tacleo al número uno, Maddox Nieto, junto con otros de sus compañeros, y finaliza el primer cuarto. Todo listo para la primera oportunidad por parte de los Leones. Al aire, pase que es incompleto. Tendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad. Las mismas 10 yardas por avanzar. Pase que es completo. Quarterback, el número 7, pero es perseguido por la defensiva.
deciden no fildear los Leones. Así que será primera oportunidad para los visitantes. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Leones. Y el acarreo que va a ser bien detenido por la defensiva. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 9 yardas por avanzar. Finaliza el segundo cuarto, nos vamos al descanso. Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México ganan 32-0 sobre los Leones Cuernavaca. Nos vamos al descanso, no se despeguen, regresamos en unos 15 minutos más. Todo listo para que demos inicio al tercer cuarto de este encuentro. Patada de kickoff por parte de los Pumas, que están ganando por marcador de 32-0. Viene el regreso por parte de los Leones. Va a ser bien detenido por la defensiva Puma. Primera oportunidad para el conjunto de los Leones. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar para los Leones. Viene con 3 receptores del lado derecho. Problemas con el centro, penetra la defensa, detienen atrás. Rápidamente llegó a hacer la captura el número 13, Mini Porti. Segunda oportunidad, son 16 yardas por avanzar para los Leones. Va con el acarreo por el centro, pero se cierra muy bien la defensiva de los Pumas. Para los Pumas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Van al aire. El pase que es incompleto. Así que vendrá segunda oportunidad. La segunda oportunidad, las mismas 10 yardas por avanzar. Van al aire, Valencia con el pase completo. Con Julián que busca por el lado izquierdo y ahí lo saca del terreno de juego. Primera oportunidad para los Pumas. Primera oportunidad para los Pumas, 10 yardas por lanzar. Están en la yarda 21 del campo de los Leones. Va con André, pero ahí muy bien penetra la defensa. No pudo escaparse en esa jugada. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar para los Pumas. La entrega con Julián, que busca en esa carrera de poder por el centro. Saca unas 5 yardas. Vendrá tercera oportunidad para los Pumas. Tercera oportunidad, son 6 por avanzar. Buscaban el acarreo por el lado izquierdo con Julián. Hay bola. Hay bola. Y nos dicen que la van a recuperar los Leones. Así es que los visitantes tendrán primera oportunidad. Primera oportunidad.
31, Leonel Torres, que no permite que saque más yardas los Leones en esta jugada. Vendrá segunda oportunidad. Segunda oportunidad, 8 yardas por avanzar. Thank you.
administrador de la ONEFA, ahí con los pequeñines de Pumas, para la entrega del trofeo que los acredita como campeones en esta categoría preinfantil temporada 2024 en ONEFA. Un gran duelo que esta tarde vimos en Ciudad Universitaria. Ahí está el head coach tomando el trofeo. Y vamos a pasar al capitán seguramente para que levante el trofeo junto con sus compañeros y den esta vuelta olímpica en señal de triunfo en una temporada perfecta para los Pumas en categoría preinfantil. De Pumas CU, Julio Nava, acomoda el trofeo para la foto del recuerdo y para la posteridad. El equipo en posición. Y de grada en el fondo para también ser testigos en este campeonato de los Pumas categoría preinfantil.